hoy me toca de analíticas, glucosa. Me he venido al hospital. Uy, yo pierdo todo. Me acaban de hacer una extracción. Hoy me toca la prueba de la glucosa. Ahora os enseño, me tengo que tomar un botecito amarillo de limón, que está un poco asqueroso, y quedarme una hora sin moverme. Quieta, sentada. El caso es que donde te hacen la extracción cierran a las 10:30 y como yo tengo que estar una hora cuando termine, me tienen que hacer otra extracción. Entonces, pues directamente me mandan al laboratorio y aunque todavía no han cerrado... A ver, por aquí está el baño. Aunque todavía no han cerrado la otra parte donde siguen haciendo extracciones, pues como no me va a dar tiempo, ya directamente me mandan al laboratorio. Lo primero que hago es entrar al baño porque una hora parada ya me estoy mirando. Bueno, ya está. Me han pinchado en el dedo para tomarme una muestra de sangre. El tema es mirar el azúcar, que a veces también en el embarazo, pues como que te puede dar diabetes gestacional. Pero a mí nunca me ha dado, la verdad. He tenido bastante suerte. Y aparte de eso, os voy a enseñar antes de meterme. Me tengo que tomar esto, que es este líquido, este frasco. Me lo tengo que tomar, no pueden pasar más de 5 minutos, o sea, no creo, o 2 minutos. Te tienes que tomar todo seguido. Y cuando terminas de bebértelo, pues no te puedes mover en una hora. Y a la hora avisarte que ya te ha pasado el tiempo para que rápidamente te hagan en ese momento la analítica y te miren otra vez la sangre. El caso es que está asqueroso y hay gente que lo devuelve y se lo tiene que volver a tomar. Pero afortunadamente a mí no me pasa eso. Así que me voy para adentro. Mirad esto, esto es, esto que asqueroso. La voy a mirar la hora que es porque una hora luego me tengo que quedar. Está malo, malo, malo. Esto mejor ni pensarlo. Bueno, son las 10:13, así que a las 11:13 se acaba esto. Y lo peor de todo es el hambre que paso. Que al final, fíjate, hasta las 11:30 de la mañana, más luego que busque algún sitio para tomarme algo, igual aquí en la cafetería del hospital. Porque mucho más tiempo no aguanto sin comer. Cuando llega a las 11:00 ya, no sé, que estoy desfallecida completamente y totalmente mareada. Y eso, si te sale mal la curva, hay gente que tiene que hacerse otra más, o echar otra hora. Yo la última vez me mareé muchísimo. La chica tiene media porque es que me mareo, que como no como algo. Bueno, acabo de terminar ya, así que ahora me voy a desayunar, que me lo gano. Me subo aquí arriba y me tomo, yo qué sé, lo que me va a tomar, cualquier cosa. Estoy muerta, aunque son las 11:30 de la mañana. Pero al final he estado atendiendo cosas de la tienda y se me ha pasado enseguida. Bueno, acabo de terminar de desayunar. Lo mismo me llevo a casa y me puedo hacer una de las clases de yoga. Que esta noche tengo un directo con la gente de Sprinter. Y es que se pusieron en contacto conmigo para hacer una colaboración y a mí pues la verdad que otra cosa no, pero hacer algo de ejercicio no me vendría nada malo, así que me he apuntado a las clases y las hago a ratos cuando me viene bien. Igual me grabo y así os reís un rato porque así me da como... Y además lo paso fatal y se me da fatal y os vais a reír. Así que igual hasta lugar hago. Bueno. ¿Qué os voy a decir? Mira. A ver. Voy a hacer una clase un poco más cortita que las que tienen en el... En lo que me han pasado de Sprinter. Pero con la misma profe, con Irene. Uy. ¿Por qué no me da tiempo? Bueno. Madre mía, qué pintas, por favor. Lo primero que voy a hacer es quitarme esto. Ay, por favor, de la analítica. Ay, qué dolor hay los pelos. Esto no. ¡Uy, cómo duele!
¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué floja soy! ¡Por favor! ¡Qué floja soy! Voy a darle volumen a esto que no digo nada. Aunque ya verás tú. Porque es que yo de verdad que soy... ¡Ay, madre mía! Ya verás. Ya verás. Esto es para no perdérselo. Espera, échame para atrás. Es que si no, no sé. Así, la esterilla. Preparada voy, ¿eh? Total, para lo que hago. Así voy a ponerla así. Ya verás lo que es una persona oxidada. Eso es. Oxidada no, muy oxidada. Bueno. Qué bajo se oye. Ya, ya solo estoy, ya me duele todo. Así es que esta chica llega a poner las piernas así, yo no llego a tanto. Sí, se me ve el ombligo, lo siento. Bueno, me ve cómoda. Dice, una vez que has encontrado tu postura cómoda, eso existe aquí en esto. Este tipo de cosas que dicen me cuesta entender cómo se hacen. Es que claro, si baja los hombros, me da por hacer así. A ver, que yo ya sé que esto no lo sé hacer bien, que acabo de empezar hace poco, no entiendo muy bien cómo va, que ya me van a poner a caldo, ya lo sé. Respiración, tengo que buscar una respiración 360 grados. Una respiración muy ancha en la zona de las costillas. Crecer más, no puedo crecer, dice que crezca de aquí. No, así no es ese. Yo creo que esto es como la respiración del parto, que tienes que inflar la tripa al... No sé si se ve, pero ¿cómo va a crecer de mala tripa, mujer? Dice que cuando quiera deje de respirar, me tire el tiempo que quiera. Yo creo que esto es lo más importante de todo lo que más que necesito con lo que tengo en casa, es esto de la respiración. Ya ahora te pones a tirar y ya es otra cosa. Ay, por favor, esta mujer, ¿cómo hace esas posturas? A ver. Aquí tengo que tener cuidado porque a mí se me pilla mucho por aquí los tendones y eso. ¿Pero qué se está haciendo en los pies? Ella se está masajeando los pies, así. Adiós, ya estamos. Yo más de aquí no puedo abrir las piernas. Ay, por favor, a ver así. Y mira que la verdad que lo que está haciendo es fácil, ¿eh? Así. Oye, estos ejercicios, vale. Que lleva la gente. ¡Oh! ¡Ay, no puedo estirarme más! Pero es que estoy. Oh, estoy muy oxidada. Dice que masajearse. A la circulación.
Ay, y eso que no estoy haciendo nada del otro mundo, ¿eh? El glúteo y el otro glúteo. Ay, el abdomen. Esto a Martina le va a encantar. Ya verás, a ver que se pueda apartar. Joder, fíjate qué tontería, ya me duele aquí. Aquí. Golpecitos por aquí. Oh, ay, que me duelen las piernas y no aguanto, necesito cambiar de postura. Y mira qué tontería de postura tengo y no la aguanto. Oye, esta postura hay que mantenerla así. Ay, qué dolor de piernas, por favor. Hoy voy a ir a buscar a los niños. Es lomada. Pues es que esta noche tengo un directo con Irene, con esta profe, para hablar de esto, del yoga para embarazadas, responder dudas de mamis que se conecten en mi perfil de Sprinter. Yo estoy, cuando ya lo publique esto ya habré hecho el directo, ya habrá pasado. No sé si hacer un vídeo para avisaros. Ay, no puedo, no puedo. Ay. Dice que me ponga así. Y así. Uy, pero es que ella se pega entera. Oh. Ya se me ve todo ombligo. Con la hernia se me salió todo, lo siento mucho. Ay, por favor. Con lo que bien que se me daba a mí la gimnasia cuando iba al colegio. Esto hace mucho que no hago nada. Y ahora dice que me ponga así. Uy, así. Así. ¿Qué pie de esto? Y que me gire así. ¿O cómo te? Uno, dos y tres. Cuenta muy despacio. ¿Y ahora? Lo mismo al revés. Ay. Ay. Bueno, ahora para acá. Ahora para allá. Ahora para acá. A ver, el pie así y este así. Así. Así y así. Ay. De que hagas como una mariposa. Madre mía. Igual os dejo luego el enlace a esta profe. Es un directo que tiene de Instagram. Luego están las clases estas, pero esta es más corta que las clases. Ay. Es que si me intento apuntar a algún sitio para ir, sé que no voy a ir porque no me he encontrado hueco de ir. No me va a apetecer nada moverme de casa. O luego así por la mañana. O una, oye. A ver cómo me siento. Además es que yo le preguntaba que si, como últimamente tengo un poco de ciática, que si era malo. Y me ha dicho que no. Que lo que no duele, no pasa nada.
todo el ejercicio que hagas, si no te duele, está bien, si es bienvenido. Y así te duelen los ejercicios que te duelan, pues que no los hagas. Es que esto, aunque yo empecé un poco tarde, se puede hacer durante todo el embarazo. A ver, y ahora. Estas posturas son las que peor llevo. Dice que inhalas en el centro y exhalas cuando apoyas. Uf. Ahora estamos distribuyendo el peso de forma homogénea sobre las manos. Ay, dice que se sabe que lo estás haciendo bien porque está un poco blanquecino en las uñas. Oh, me duele la muñeca. Inhalo. Son como los gatos. Ahora, ¿cómo era? Inhala. Y exhalo. Inhalo. Haga como movimientos como circular. Ay. Sí. Adelante y para atrás. Ay. Ay, que me duele todo. Yo no sé si es un vídeo cómico o de yoga. No lo tengo muy claro. Madre mía, qué gorda me veo, por Dios, lo siento mucho. Ay, Irene, espero que no veas este vídeo. Porque... mira esta mujer, cómo hace los ejercicios, cómo me da la gana. Ay, su padre... luego Chuchi se echa unas risas de mí cuando le digo, estaba haciendo el yoga este y estoy esplomada. Se ríe muchísimo. La verdad que si me lo hubiese traído aquí, tendría que hacer un día las clases delante de él y a verás qué risas iba a echar el tío. Ay, ay, que no puedo estar así con los pies apoyados del todo, que me caigo. ¿Qué dice? Ay, Dios mío. Ay. Ay, se está quitando esta ya la chaqueta que le está entrando calor. Pero cómo no. Si esto mata a cualquiera. ¿Qué está? Ay, por favor, qué postura más horrorosa. ¿Cuánto duele? Si vosotros vieseis. Lo ven que estaba yo, que estaba con 26, 27 años. 28 y hasta los 30. De verdad, me das que están. ¿Cómo pasan los años? Qué desgracia.
Te piensas que no llega, ¿eh? Pero llega, llega. Yo me estoy viendo la cámara y me estoy viendo tan gorda, tan horrorosa, con lo que era yo. Santo Dios. Y si vamos a hacerla más intrigante, eso significa que lo vamos a hacer más jodido. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, ahí la madre que me trajo. Qué dolor de piernas. Vamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Ahí, ahí. No puedo más. Esto es demasiado. Ay, que me ahogo. No puedo más. Yo... Venga, lo siento, me quedo aquí. No puedo más. Oh, pero esta mujer, ¿cómo se mueve tanto? Pues si lleva ya no sé cuántas veces. Oh, por favor. Y yo, 23 minutos. Hay 23 minutos. Esto se hace larguísimo. No puedo bajarme. Como me vuelvo a bajar, no me subo. Hasta aquí. No puedo. Yo esto que está haciendo no puedo. O sea, ¿cómo haga yo todo esto que está haciendo? O sea, es que me llevan al hospital. Si me estoy ahogando, mujer. Que no puedo, que no puedo. Que no puedo. Lo siento mucho. Me voy a poner de pie, eso sí. Buen trabajo, dice. La madre que lo parió. Se queda. Ay, ha dicho que podemos descansar. Está haciendo así. Ay. Y que hagamos como 8 infinitos. Así. Ay. Mira, subidos un poquito más. Ay, sí, unos ejercicios así de pie, por favor. Que no puedo más de cuclillas. Esto es mucho mejor que eso de levantarse y agacharse. ¿Dónde va a parar? Ay, mi madre. Ay. Si me va a salir la niña. Ay. Y luego me escribe la gente allí y me dice, Ana, la otra youtuber, ay, que resulta que tiene un entrenador personal y que no sé qué. Ay, mira, chica, yo no tengo nada que ver con ella, ya lo he dicho. Yo no sé, yo no estoy hecha para esto. No lo estoy. Ay, pues prefiero estos ejercicios que los de cuclillas, ¿eh? Los de cuclillas me están matando. Pero matando. Mira qué bien. Esto mucho mejor. Bueno. Ay. 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 Por favor. Me parece que después de esto... Necesito meterme en la cama. Siempre acabo igual. No he hecho más que estos 4 días que has hecho con las otras clases en vez de con esta que he puesto hoy. Y es que no aguanto hasta el final. Es mucho para mí. Esto para una persona que esté acostumbrada a hacer algo. Pero esto poco a poco. Supongo que cada vez iré pudiendo más y más. Ay. Madre mía, encima con esta cámara que me he puesto ecotrapicado. Tengo unas pintas. Voy a subir la cámara un poco. Ay, con mejor, ¿verdad? Aunque todavía está un poco en picado. Pero bueno, venga. Que pongamos música. Yo voy a aguantar 10 minutos más y lo dejo, ¿eh?
sobre los muslos. Que la veo ya tan recta, tan recta, y con las piernas totalmente las tiene así, rectas. ¡Oh, qué dolor! Yo no puedo, ya las ha bajado más. Olvídate, olvídate, olvídate. Esto no lo puedo hacer, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, ay, 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 mirad, mirad, mirad qué difícil es esto! Ya lo voy a dejar, ¿eh? Es que no puedo más. A mí perdonadme, pero este es mucho para mí. Que habrá niveles aquí. Ay, su padre. Ay, y luego dice la gente que esto lo hacen siempre durante todo el año. Y yo no digo que no sea bueno. Pues claro que lo será. Esto es buenísimo. Pero yo no tengo cuerpo. Ya puede costar poco que salga Martina después de todo este esfuerzo. Soy muy baja. Otra. Dice que es como un limpia parabrisas. Qué cachonda. Yo creo que ya lo vamos a cortar porque tengo que ir a hacer la comida. Si no, es que no me va a dar tiempo. Ella, mira, está. Ahora está haciendo el ejercicio este de estirar la pierna. Esto es de las piernas, es que no puedo, ¿eh? ¿Cómo colocas esta con la espalda recta? A mí no me da. Yo no sé cómo hacen eso. Porque estira la mano. Pero yo se me pone la espalda curva. Ay, no consigo estirar la mano y que la espalda la tenga recta. Si es que es imposible. Yo he publicado las fotos en el post en Instagram y llega una y dice: ay, la forma de la espalda, que se nota que no has hecho mucho yoga. Hombre, pues ya lo estoy diciendo, acabo de empezar. ¿Qué quieres? Estoy oxidada. Hazlo tú con casi 40 años embarazada de, con este barrigón, a ver qué tal. Si no has hecho ejercicio antes. La gente como se queja de verdad. No puedo más. Te lo juro. A ver qué hora es. Segundo, voy a parar la clase. Lleva 32 minutos de clase. Son las 2 y 20. ¡Qué pena! Que no consigo terminar la clase. No puedo más. Mira, está la cámara torcida. A ver. Dura esta clase, que era un poco más corta, dura hasta 51. Y lleva 33 minutos. Pero yo tengo que hacer la comida porque me tengo que ir a por los niños. Sé que no me da tiempo más. Y esta mañana está ocurriendo después de la analítica. Porque tenía que hacer ahí unas cosas. Yoga para embarazadas es súper recomendable. Hacer ejercicios es recomendable. Yoga o lo que sea. Muchísima gente que le viene muy bien y que se relajan y qué tal. Yo estoy oxidada. Llevo muchísimo tiempo sin hacer nada. En algunos embarazos llegué a hacer algo de natación. Pero luego enseguida me ahogaba. Y es también un poco... lo que me motiva un poco a decir, venga, voy a intentar hacer esto del yoga, es eso. Que estoy súper estresada, que me canso enseguida. Pero como todos los inicios, es complicado. Entonces, pues bueno, yo hago lo que puedo, pero hasta donde puedo. Porque tampoco es como para que salga de aquí para irme al hospital. Entonces yo entiendo que Irene, de verdad, pero que no voy a ser yo. Irene es la entrenadora que tengo, con la que tengo el directo. Porque dirás, pero bueno, esta mujer ni pone bien la postura. Hago lo que puedo. Que supongo que con la práctica pues lo vas haciendo mejor, pero ahora mismo la verdad, sinceramente, pues que no se me da muy allá a mí.
Pero bueno, es que no puede ser una buena de todo. El caso, que mira, que me voy a vestir y me voy a ir a comer, que estoy eslomada y que voy como recojo a los niños y no me puedo ni mover. Y encima estas cosas, a mí al día siguiente me dan unas agujetas, que bueno, no hay una pauta de cuántos días tienes que hacerlo. Puedes hacerlo un día, dos, tres o toda la semana. Yo, según voy encontrando hueco, lo hago. Como si lo hago ahora, como si lo hago por la noche, pues cuando tengo un rato. Y a veces, pues como hoy, que no me ha dado tiempo a terminar la clase entera. Pero la verdad, estoy muy matada, muy matada. Sí, supongo que poco podré terminar clase, pero es que además, es que no consigo ahora mismo terminar las clases. Porque no llego, porque estoy... Oh, que me ahogo, que me muero. Vamos, el caso. Que yo creo que voy a dejar aquí el vídeo, porque ya entre una cosa y la otra, yo creo que ya es larguito. Y además ya sabréis si os he echado unas risas de mí. De verdad, no, en serio, ahora os lo digo, mira, en serio, si estás embarazada, se recomienda muchísimo el yoga, viene muy bien. Y tengo que reconocer una cosa muy importante: en el último embarazo es en el que menos me moví de todos, en el anterior, y tuve que empujar como 20 veces y me moría porque no tenía fuerzas. O sea, lo pasé realmente mal en el parto. O sea que más vale que me ponga las pilas, porque si no lo voy a pasar de narices. Y no sé si se quedará grabado, no lo sé. Miraré a ver si se queda grabado, si me lo puedo descargar, el vídeo del directo, igual lo subo, porque como va a ser toda información sobre el yoga en embarazadas, igual le viene bien a alguien, o igual lo subo a mi Instagram, a una locura de familia, porque es en el directo es en el perfil de Sprinter, guión bajo es, no es en el mío, entonces no sé si me lo podré descargar, y es todo de preguntas que tenga la gente para pues, si les interesa el tema del yoga o no. Bueno, ese momento me lo tomo pues, con tranquilidad, ¿sabes? Sí, ya está. Que mejor es esto que hecho que nada, ya te lo digo. Bueno, venga, voy a cortar el vídeo. Os mando un beso muy grande, ¿vale? Os digo como siempre que le deis un like. Me ayudáis muchísimo cuando me seguís también en las otras redes, en Instagram. Me cuesta más tenerlo al día, lo controlo menos. Ay, Dios mío, qué cansancio tengo. Y no he hecho nada. Bueno, pues eso, que comentéis qué tal os ha parecido. No me deis mucha caña, por favor, ¿eh? Por favor, que ya sé que se me ha dado muy mal, pero es que una no nace aprendida. Tengo que aprender. O sea, esto es cuestión de ensayar. Y nada, que eso, que os suscribáis, le deis a la campanita y que nos vemos enseguida. Un beso muy grande.